la maquinaria de muerte en marcha, el proceso de transferencia de enormes recursos del Estado argentino a un sector más concentrado de la economía y la privatización, el desguace, que tiene su correlato en uno de los genocidios más importantes que hay para retratar y entender hasta dónde es capaz de llegar el capital para asegurarse su supervivencia. Eso estaba pasando en Argentina, mitad de los 70, y ahí estas madres que empiezan a reunirse, y nos habíamos quedado en ese pequeño corte con Inés Rani, ¿no? Familiares detenidos desaparecidos que entran en contacto con madres de Plaza de Mayo. Exacto. Las desapariciones en Neuquén comenzaron en el 76. En el mes de junio desaparecen 3-4 estudiantes y una profesora de la Universidad del Comahue. En el mes de junio, ahí empiezan las desapariciones en Neuquén. Llegamos al 70, en el 77, es cuando nosotros viajamos a Buenos Aires, en el 77. Hay varios desaparecidos en el 76. En esas reuniones nos conocemos las mamás que buscaban sus hijos, porque con la mayoría no nos conocíamos ni con Lolín, ni con Beba, ni con Adelina Pifarré, con la gente de Cinco Saltos. Nos conocimos ahí, en las circunstancias que teníamos cada una. Siempre dijimos que cuando somos madres, que era una familia la que habíamos formado. Porque sin conocernos, de distintas ideas, distintas situación económica, nos hicimos una familia para buscar a nuestros hijos. Y a partir del 77, que viajamos a Buenos Aires, conocemos a Eve de Bonafini y nos convidan a que vayamos a la casa que ellas tenían en Uruguay, en la calle Uruguay. Nos invitan, que ahí ya ellas empezaron a juntar, de las dos de Capital, y ahí estaba Beba Mujica con ellas. Beba Mujica, que la hija de ella desaparece en Neuquén, pero Beba vivía en Capital. Y Beba se une a ellas. Las 14 primeras madres que van a la Plaza de Mayo, va Beba, nuestra compañera. Cuando los milicos las corren con los caballos, que ellas pasan por abajo, ahí estaba Beba, que ella contaba esa historia. Son 14. 14. Después se van agregando más. Después, entonces un día, en las reuniones, fuimos a la casa de las madres a escuchar lo que se hablaba ahí, porque éramos un poco, no estaba muy ducha para todo. Y bueno, y ahí empezamos. Y las madres de Capital, ellas ya usaban el pañuelo, ya hacían la ronda de los jueves. Entonces nos dicen que nosotras también podemos usar el pañuelo en Neuquén y para todos los actos que hicieran. Nosotros empezamos a usar el pañuelo, pero como madres de Plaza de Mayo todavía no estábamos en la PDH, seguíamos con familiares. Uh-huh. En el año 82 viene Eve de Bonafini a Neuquén. La invitamos a una actividad que hicimos en la plaza, darle una mano a un hermano. Vino Eve y declara la filial de Neuquén. La primer filial que se forma es la de Neuquén, por el trabajo que ya veníamos haciendo. Claro. Y todo eso. Entonces, ya ahí nosotros dijimos, bueno, junto con la PDH no vamos a seguir, porque si somos de otro organismo, no podemos estar en dos organismos. Le planteamos a la PDH que nos vamos a retirar, porque nosotros pertenecemos a la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Sin sentirnos mal nosotras ni ellos. Seguimos trabajando. Una cuestión orgánica. Claro. Cada cual en su organismo. Y así hemos llegado nosotras a 35 años como
madres de Plaza de Mayo, Neuquén y Alto Valle. Seguimos trabajando y estamos trabajando, hemos viajado, hemos hecho pero infinidades de cosas en conjunto con Capital Federal, con las demás delegaciones, Mendoza, San Juan, Santa Fe, porque en esa época, años atrás, éramos 17 filiales, Mar del Plata. Se trabajaba muchísimo en conjunto, en conjunto. Y cuando, cuando llega el momento en el que deciden de ustedes tomar otro camino, que eso a nosotros también nos interesa, nos puedas introducir en eso. Digamos, sí. sin obviamente uno entiende que es una situación delicada y es un tema que hay que hablarlo con mucha complejidad, ¿verdad? Pero en lo que nos pudieras graficar en el momento en el que ustedes ya tienen una mirada mucho más independiente y que incluso también la ejercen con una crítica. Completamente. Se hacían todos los años, cada tres meses se hacían encuentros nacionales, ¿sí? Una vez en Neuquén, una vez en Capital, una vez en donde había filiales, cada tres meses. Después, por razones económicas, se extendió a seis meses. Cada seis meses se hacía en distintas. Y ahí, en esas reuniones, eran muy lindas, muy sabrosas para todos. Aprendíamos muchas cosas en conjunto de distintas delegaciones. Cada una presentaba sus trabajos, siempre se aprendía algo nuevo. De ahí salían viajes a Europa, en una madre de una delegación, con la presidenta, Eve de Bonafini. Era muy lindo, unos encuentros hermosos, unos recuerdos de todas las compañeras. Pero llegó un momento que nosotras, la delegación de Neuquén, pedía encuentros. Pedíamos encuentro allá por el 90, 92, y no se podían hacer encuentros porque nos contestaba que no había dinero, que no se podía, que, bueno, nosotros contestábamos que nosotras, la delegación de Neuquén, que en ese momento estaba Beba, Lolín y yo, Adelina, pero Adelina estaba muy delicada de salud, le decimos que nosotras nos vamos a pagar los gastos, que no tenemos ningún problema. ¿Encuentros para discutir cosas de la organización? Discutir cosas de cada delegación. Bueno, que no se podía, que no se puede. Pasó el tiempo, pero nosotras insistíamos en un encuentro. Insistíamos en un encuentro porque había muchas cosas que no... Claro, que había que discutir. Había que discutirlas en una reunión. Y no se podía, ni por carta, ni por teléfono, ni cosa por el estilo. Había que hacerlo en una reunión. Me sorprende que me digas en el 92, o sea que no fue a partir de la llegada del kirchnerismo. Allá había una distancia antes. Tuvimos una distancia antes, no distancia, sino que era, lo aguantamos bastante tiempo, la llegada de Choclender. La llegada de Choclender al principio nos pareció que hacer un bien. Claro. Ayudar a una persona que sale de la cárcel, que va a trabajar, que él pidió trabajar con las madres. Pero trabajar con las madres era una cosa, pero meterse en las reuniones de las madres era otra. Y a nosotras, la delegación Neuquén, no nos parecía bien. Entonces, siempre estábamos con esa propuesta, que bueno, que no se podía... Él era abogado, se recibió de abogado. Él era abogado y él tenía que estar en el estudio. No en la casa de las madres, diciendo y haciendo lo que teníamos que hacer. Entonces eso caía mal a las demás madres, a la organización. Tal es así que dejaron de contestar, dejaron de mandarnos
lo que se estaba haciendo, lo que se estaba preparando. Casualmente ayer estuve recogiendo unas notas y en el 2006 es la última contestación que tenemos nosotros de las madres que nos dicen que no se van a hacer más encuentros. ¿2006? Pero en el 2003, cuando es presidente Kirchner, nosotros tuvimos la Marcha de la Resistencia, que la Marcha de la Resistencia coincidió en el mes de mayo, coincidió con que ya era presidente Kirchner. Nosotras fuimos al encuentro, a la Marcha de la Resistencia, que se hacía de 24 horas. Comenzábamos el miércoles y terminábamos el jueves como a las 10 de la noche. Unas marchas, pero terriblemente, cualquier cantidad de gente, muy linda. Ahí viene una persona y nos invita a todas las madres, la invitan a Eve de Bonafini, por supuesto, que vayan a la Casa de Gobierno, que el presidente quiere saludar a las madres. Y la delegación de Neuquén dijo, no, nosotros no vamos a ir. Nos parece que sería mejor que el presidente viniera a dar una vuelta en la plaza con las madres, a demostrar que está o no con las madres. Entonces nosotras nos fuimos, nos quedamos. Y eso iba juntando cositas, ¿no? Claro, sí. Siempre éramos nosotras las que estábamos en contacto, en cortocircuito. Y así seguimos hasta que la señora de Bonafini se declara completamente partidaria, apoyando, partidaria de Kirchner. ¿Por qué nosotros no estábamos de acuerdo? Porque siempre se dijo en madres que las madres no votaban. Las madres no eran partidarias, somos apartidistas. Y de golpe porrazo aplaudimos un partido político. De ninguna manera la delegación de Neuquén no era que estuviéramos en contra de ese presidente, sino de nuestra presidenta, que se había dicho que se respete las consignas nuestras. No votar, no pagar la deuda externa, porque la pagamos con hambre, la pagaron, mejor dicho, con hambre, de nuestros niños. Muchas consignas que no se respetaron, se dejaron de respetar. Y en eso, claro, no estamos de acuerdo. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y en el próximo bloque seguimos con las madres de Plaza de Mayo dialogando sobre la actualidad de lo que está pasando tanto en Argentina como en Latinoamérica. Ya venimos. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.